primero diría estar convencido que tiene una buena idea, que tiene un buen equipo, que estudió el mercado, que lo conoce y que está apasionado por eso. Y lo segundo es analizar quiénes son esos inversores a los cuales va a ir a ver y tratar de transmitirles esa pasión y compartir una visión en conjunto. Invertir en una empresa implica para nosotros involucrarnos con el emprendedor y con el proyecto durante muchos años y involucrarnos en serio y pasar mucho tiempo dedicados y ayudarlos a crecer y pasar cosas muy buenas y cosas muy malas. Y en todo ese proceso, si uno no se siente cómodo con la persona que tiene enfrente y más o menos cree que como socio puede funcionar, es realmente muy difícil, sobre todo las situaciones malas, que seguro las va a haber. Nadie duda de que los planes son guías y no necesariamente se cumplen, y uno tiene que saber ajustar y saber tomar decisiones estratégicas y cambios, y en la medida que uno se sienta cómodo con la otra persona resulta bastante difícil, y a veces se generan situaciones de desconfianza que hacen que los proyectos no avancen todo lo que podrían llegar a avanzar. Yo creo que hay que ser muy transparente, hay que ser uno, no vale poner una pose o actuar, porque justamente al ser un proceso relativamente largo y tener muchas instancias de negociación, de comunicación, de interacción en general, es muy difícil tener una postura que se sostenga a lo largo de todo ese periodo y no muestre fisuras si uno no es uno. Y creo que lo importante es también saber identificar como parte del proceso que hay veces que no hay piel con el inversor, por el motivo que sea, y está bien, y uno no tiene que tener miedo de decir esto parece que no va a funcionar. En ese sentido, como una relación de novios. A veces no es uno, sino es el otro, a veces es el otro y no es uno. Y está bien, cada uno puede tomar la decisión de asociarse con quien quiera. Para mí lo más importante es ser súper transparentes, no tratar de ocultar nada, ni las cosas buenas ni las cosas malas, y ser muy francos y honestos respecto de lo que uno quiere con el proyecto, porque en base a eso es que se va a establecer una negociación, se va a establecer un plan y se van a establecer sobre todo expectativas de los dos lados. Y si uno miente o exagera en esa etapa, después los resultados no van a ser satisfactorios para los inversores y se van a generar muchos cortocircuitos. No hay una fórmula. Para mí lo más importante es que el inversor me transmita el entusiasmo y que en muy pocas palabras me pueda convencer que tiene sentido lo que está tratando de hacer. He hecho inversiones donde ni siquiera había un business plan. He hecho inversiones donde la presentación la armé junto con el inversor. Entonces, en realidad, en el momento en que a mí me logran levantar el entusiasmo de que acá puede haber algo, yo en ese momento trato de ponerme del otro lado y sentarme junto con el inversor y tratar de construir juntos una visión que puede o no puede ser algo que ya esté reflejado en papel, y tratar de ver si podemos llegar a un entendimiento de qué es lo que se quiere construir. Y si nos ponemos de acuerdo, recién ahí vamos a hablar de cuánto se queda cada uno y cuánta plata hace falta para llegar a eso. No, en general, por ejemplo, no necesito hablar de evaluaciones o de porcentajes de cada emprendimiento hasta que no haya habido una primera etapa donde, bueno, digo, este proyecto parece interesante, creo que este emprendedor parece interesante, creo que entre los dos podemos construir algo grande.